tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes 190. RadioTV.mx presenta Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa El Punterazo TV con toda la información del fútbol nacional e internacional. Hoy sean bienvenidos, son las 7:05, quédense con nosotros los próximos 53 minutos de programa, quítenle los cortes, unos 48. Y bueno, hoy es 24 de septiembre, se acerca el clásico nacional, tenemos de un lado del ring a un americanista y del otro lado del cuadrilátero tenemos a un Chiva. Se van a sacar, bueno, hasta las que no. No, no, pero al señor Octavio yo lo respeto mucho, yo lo admiro. Un día me va a regalar una de sus camisas, esa no está muy seria. Ah, como soy yo, Lalo, ya sabes. Sí, yo sé, yo lo admiro mucho. Oye, hay que decirle al productor que no te ponga Eduardo, Lalo MX. Sí, bueno, Eduardo es no. Muy lo están viendo ahí diciendo, no, es que viene muy peinadito. Es que hoy se peinó. Sí, es que ya me recomendaron usar gel y entonces ya, ya. No, pero primero. Les voy a contar una anécdota rápida antes para arrancar bien este programa. Hubo una rachita de 15 días que nos veíamos Lalo y yo, y cada 15 días jugaba Cruz Azul de local. Entonces, cada vez que Lalo se peinaba, ustedes lo han visto en el Punterazo TV y nunca está peinado, pero cada vez que se peinaba, perdía Cruz Azul. Entonces le dije, Lalo, cuando te vea, no te peines. El sábado no se peinó, fuimos al Cruz Azul León. No se peinó y Cruz Azul ganó y gustó, ¿no? Eso es terrible, señores, que un aficionado del Cruz Azul le dé tal poder a un aficionado del América. O sea, es terrible. No, y sobre todo que Miguel es el que me recomendó que me peinara con gel. Ah, no, sí. El día del cumpleaños de su abuela. No sé. Esa es otra anécdota que no vamos a contar. Vámonos con las redes sociales. Señor Octavio, ¿cuáles son? Pues ya saben, en Twitter, la red del Avecilla, el pajarito, Larry Bird. Nuestra cuenta es @el_punterazo, ahí aquí abajito lo ven, @el_punterazo, en Facebook es El Punterazo o www.facebook.com/elpunterazo. Nuestra página web o portal web, que es www.elpunterazo.com, donde además se encuentran también la liga a El Punterazo, la revista. Si no quieren ponerse a buscar la liga, búsquenla a través de elpunterazo.com, está más fácil ahorita. Sí. Además traemos muchos temas porque ya vi nuestro guión, nuestra escaleta aquí, y hay un par de temas extras que quiero meter, entonces quiero abreviar este tema. Es Sergio Bueno y los árbitros, Miguel. Ay, es un tema, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, es tema, ¿eh? Es tema. Pero bueno, y nuestras redes personales, comenzamos por nuestro gran amigo, casi invitado, porque es casi de casa, o es de casa, pero no viene siempre, porque para eso estamos nosotros, para que él disfrute. Sí, bueno. Bueno, pues primero buenas tardes a todos, yo soy Lalo, soy su amigo, y es un gusto estar aquí. El Twitter personal es @LaloMX, y ahí lo que quieran, Lo que quieran, lo ya que dijo. Tal cual. Ya dijo, y sí. Lalo no raja. No, lo que sea, todo tipo de comentarios, bienvenidos. Aquí, @MiguelCámara. Y que salga cuadro, ¿no? Porque su servidor, aquí está, @MiguelCámara. Ah, me gusta ese cintillo. Pero también pueden poner ahí abajo el de Facebook, _MiguelCámara Oficial.
No, bueno. No, bueno. Es lo malo con las estrellas. Híjole, entre... No. ¿Qué está pasando? Entre Playa Limbo y Motel y Miguel Cámara. ¿Qué pasa? Sí, estas estrellas fabricadas por la televisión el día de hoy. Sí, no, no. Eso es lo que hay, ¿no? Y su servidor, arroba olemanf, así seguido, con H antes de la M y doble N. Don Octavio todavía no cobra por los autógrafos, ¿eh? Así que... Yo no hago esas cosas, yo no soy famoso, yo simplemente sigo los pasos de alguien que sabe como Miguel. Ok, trata de... No. Pero vámonos a los temas. Dicen mis amigos muy futboleros en Argentina que dicen, no, este pibe sí sabe. ¿Son de San Lorenzo? Sí. No, sabes de fútbol, ¿no? Sí los no, conocimos, no. Miguel. Ah. No, tú... Claro que no. O sea, nuestro viaje a Argentina fue basado en los amigos de Don Octavio, entonces. Claro, claro que no son de San Lorenzo, ellos saben de fútbol. No, me están troleando aquí. Ahí está, miren ustedes en pantalla. ¿Qué Miguel, está pasando? Miguel. Hashtag ya paga la apuesta. O sea, Miguel, me voy a Cancún y ya no eres un caballero, ¿qué pasó ahí? No, a ver. O sea, dejo la ciudad 10 días y no, ya todo es un caos. Yo para ya pasar directo al. No puede ser, caray. Miguel Cámara apostó con Abraham en producción al partido Cruz Azul América, una lata de este refresco, el que viene rojito con sí, una ondita. Sí, el de Atlanta, ya saben cuál, ¿no? Una coca. Gol anotado por Don Exacto. Octavio. No, pero solo fue medio porque no dije Coca-Cola. Ya lo dijo. Y pues ese juego tiene hace, ¿qué? Como 6 semanas, como 5 semanas, no, yo no tiene, sé. Tiene... Un mes. Sí. Bueno. Esa semana no me invitó Miguel casualmente. Semana a semana, Miguel llega a esta cabina, pasa por producción y dice, chin, apenas ahorita me acordé de la... No, tengo tantas cosas en la cabeza que la coca así se me va. Así que ayúdenos, hashtag es gatito ya paga la apuesta. Ya la pagaré. Ahora sí, señor, ya después de... Vamos a hacer el miguetón, ¿no? Con Nacional América... Chivas, no por orden de importancia, sino porque juegan de locales en el Azteca. ¿Quién, las Chivas? No. Ah, no, no. El América. El América, no. Ah, okay, o sea, no, es no, probable no. Que en algún punto Vergara sí les acabe comprando el Estadio Azteca y la televisora, no, quizá, yo, pero... Yo no lo decía por eso, lo decía porque va muchísima gente de Chivas a cualquier cancha del Distrito Federal. Sí, porque habemos muchos aficionados de este gran así, equipo, sí. Equipo. Pues es un clásico que ya se está calentando en redes, ya se está calentando en medios, ya probablemente ya oyeron las declaraciones de Rubén Sambueza. No le digo lo que opino porque soy una persona muy respetuosa. Usted es un caballero, don Octavio. Pero bueno, se está calentando. Lalo, ¿qué va a pasar? Pues va a ganar el América, obviamente. Osvaldo Sánchez, ex portero de Chivas, ex portero de Santos. De América, exportero de Santos, campeón con el Santos también. Ser fue el portero cuando nacional. Chivas le metió 5-0 al América. Ah, a lo mejor ya era portero de Chivas en ese entonces, pues no sé. Osvaldo Sánchez da como favorito a Chivas, ¿eh? No, bueno, pero en la quiniela de Televisa Deportes puso empate. ¿Cómo está eso? Porque una cosa a lo mejor es lo que quiere y otra cosa es donde pone el dinero. Yo al señor nunca lo he tratado, así que... Lalo, ¿cómo crees que va a arrancar este sábado América? Ay, pues, ¿qué yo, te digo? ¿Qué? Yo tengo una cerveza, certeza, también una cerveza. Varias cervezas. Yo tengo una certeza, va a empezar sin Darío Benedetto, así como Chivas va a empezar sin Marco Fabián. Ambos fuera por pegalones. Pues, ¿qué te digo? Bueno, Chivas viene motivado, viene de 2 victorias, una en Copa y otra en Liga, con técnico nuevo, Almeida, pero pues el América como relojito, o sea, al principio con este sistema de Ambriz, como que no carburaban, pero ahorita ya agarraron un paso, tiene una derrota por ahí contra Tigres de Nuevo León, que caló hondo, y sobre todo porque fue la final más reciente entre ambos. Y hay este pique, pero pues bien, o sea, digo, lo que decía don Octavio, qué bueno que se está calentando en redes sociales el clásico, porque los últimos clásicos han sido así como... Ah, o sea, ya es más fuerte la rivalidad con Pumas, o sea, visto desde el América, que con
que con Chivas, que era la gran rivalidad, no nada más de equipos, sino de las ciudades, culturas, todo este choque que se da y se perdió. O sea, yo recuerdo cuando estaba morrito ahí, hace poquito, ¿no? Pero en los 90s, era el programa antes del clásico y todos los programas de esta televisora que, pues ya saben, ¿no? Televisa, ve. Sí, aquí no te apures, hay libertad. No, luego te paso mi tarjeta de crédito. Pues pasaban la noche anterior el clásico, luego en algún programa X salía el Loco Valdés contra Sergio Corona y... Hacían su clásica apuesta. Sí, hacían su super apuesta de que uno se tenía que vestir de mujer y... Por supuesto, siempre con el jersey del otro equipo, eso era siempre. Sí. No, y no, a mí me tocó una vez que se subió el Loco Valdés porque había perdido en la América con vestido al camión así a cantar y a pedir monedas. No, bueno, sacó en ese viaje lo que un cancionero normal saca en 10. Sí, pues y muertos de la risa todos. De verdad es este... Sí, yo también entiendo que se ha perdido eso. Yo no creo que se haya perdido del todo la rivalidad. Se ha perdido esa parte bonita, diría yo, de la rivalidad entre... Ahora esa rivalidad es un poquito más áspera. No, más áspera, más... no puedo decirlo con las palabras que lo pienso, pero no me gusta. No me gusta hablar así frente a nuestro público que amablemente nos ve. A ver, córtale el micrófono, más, Abraham. Sí, córtale el micrófono. Más majadera. La gente hoy está muy enojada en general y entonces esa violencia y todo ese tipo de cosas lo llevan a odiar al otro y lo ves mucho en redes sociales solamente porque le va al otro equipo. Órale. Yo, por ejemplo, perdón, me puedo sentar en una mesa con Lalo, no solo hablar del América Chivas. Yo estoy seguro que si el sábado por alguna causa coincidimos viendo el partido, nos podemos sentar en las sillas contiguas y no nos vamos a mentar la madre, aunque la América caiga como va a caer. No, pero por ejemplo, o sea, ahí yo no comparto la opinión con usted. Si juega América Cruz Azul y Lalo le va a la América y América le gana Cruz Azul, yo ese día no lo quiero ver ni en pintura porque, bueno, a ti sí. Sí. Pero a otro aficionado de la América que se venga y... Sí, de hecho no nos hemos visto. No, pero es que lo que pasa es eso, lo que pasa es que ahora se burlan de manera muy acre, unos y otros, ¿eh? Unos y otros. Hay un dicho muy 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 clásico en redes que dicen, en cuanto pierde la América se les va el internet. No, y también... Sí. O sea, cuando mete un gol, aunque sea lo que sea, aunque sea contra el Zacatepec, ahí está, gol de papá, y se ponen así. Ódiame más. Y pierden y desaparecen de redes sociales, es impresionante, se les va el internet. Sí hay una cosa ahí muy notoria, específicamente con este equipo. Todos los equipos tenemos nuestras características y cualidades en nuestra afición. Pero a lo que voy es, ahora no es esa rivalidad sana, divertida, que era... También aderezada desde mi punto de vista con el feo fútbol que hemos visto en los últimos 10 clásicos, por lo menos. Bueno, o sea, es un partido... América... Y que quedan 1-1, 0-0. América goleó en el OmniLife a Chivas hace dos temporadas. Pero es el único partido que ha pasado de ser un 0-0. En general, 1-1, siempre 2-1, 1-0. Casi siempre es empate y es un partido aburrido. O sea, es lo. No, pero a ver. Es lo que ha caracterizado por lo menos los últimos 5 años de clásicos. Pero todos los clásicos llegan a ser así. Y si meten 3-0, es algo totalmente raro. Ambos equipos quieren ganar el encuentro y se van a encerrar en media cancha. Va a estar muy trabado. Y si llegas a meter un gol, está bien. Los clásicos se ganan hasta con un autogol. Se celebran con un autogol del otro equipo. Sí, o sea, realmente tú como aficionado lo ves muy distinto a como los jugadores lo ven, pues ellos, o sea, cuando está la conferencia de prensa va a decir, no, es un partido especial, es importante, pero realmente pues es decir, no, necesitamos los puntos y pues yo creo que Chivas tiene que salir a darlo todo porque realmente necesita los puntos. Ya salió del último lugar de descenso, pero está ahí, está en peligro. Y finalmente... Faltan muchos juegos y puede sí, caer, bueno, ¿no? Pero finalmente los puntos que dejas ahorita te van a hacer falta mañana. Por supuesto, coincido. Yo sí, sin embargo, sí creo que este tipo de partidos se juegan distinto. O sea, este tipo de partidos, lo comentábamos con el juego de Cruz Azul Pumas. Es un partido donde al margen de cómo vayas en la tabla, siempre tienen un aliciente especial, siempre tienen un aderezo del extra orgullo, sí. Del orgullo.
y los equipos sí lo sacan, ¿eh? Yo sí lo he visto. Ahora incluso me gustó la declaración, me gustó que Rubens Sambuesa saliera a medios diciendo, y es un equipo que debemos ganar y tenemos que ganar, las Chivas, la afición quiere para que se acerquen más al descenso. O sea, está diciendo un jugador en medios, lo cual se me hace raro, pero por eso me gustó, lo que mucha de su afición está diciendo. Ya pasaron, retórica. No fue sí, sí, sí. En lo político, no, pero ya no cayó en lo políticamente correcto. No, es que es un partido importante. Sí, es algo que yo no entiendo. Eso es pura palabrería. O sea, sí. Lo que dijo Rubens Sambuesa es lo que una gran mayoría de sus aficionados piensan. O sea, yo creo que el tema de hablar políticamente correcto en un partido como estos es algo horrible, ¿no? O sea, porque tampoco sí. Es llegar a declaraciones que puedan generar violencia, pero tampoco son declaraciones de, ay, sí, amigo americanista, sí, amigo de Pumas, amigo de Chivas, amigo de Cruz Azul, ¿no? Sí, es que vamos contra un rival grande y sabemos que están en problemáticas, pero en cualquier momento pueden salir y jugar bien, son partidos que se juegan diferente, así hablan todos. Sí, 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 siempre dicen lo mismo. Siempre eso es lo que me gustó de estas declaraciones, que habló lo que el aficionado de su club quiere. Sí, lo mucha gente espera. Lo tomó a un insulto, porque se salió del guión. Los aficionados de Chivas seguramente nos ofendimos. Mi primera reacción fue, ¿qué le pasa a este güey? Después dije, qué bueno que está diciendo lo que para sus aficionados debe ser. Porque ya estamos hablando demasiado políticamente correcto. Ya no puedes decir las verdades sin tenerlas que aderezar y usar eufemismos para que nadie se ofenda. Hizo lo que tenía que hacer. Señores, se los digo muy claramente, yo como aficionado Chiva, al margen de este micrófono, deseo fervientemente que le ganemos al América, no que juguemos bien y empate, no, que le ganemos al América. Eso es lo que yo deseo. Así de simple, como seguramente Lalo, con total corrección y con la amistad que nos une. No, eso es intocable, eso, o sea, la admiración que yo siento por usted como padre, como profesional, como doble Lalo. Como ser humano, don Octavio, de verdad ha sido. No me eches mucho su valle. Pero bueno, después de este mini 12 corazones que estamos armando aquí. Pero va a ganar el América. Dieron celos a Miguel Lalo. No. No, pero con Miguel es lo mismo. O sea, cuando es América Cruz Azul. Yo no le hablo. ¿Quién ganó? América. Es la apuesta que hablábamos hace un momento. No, gatito ya paga la apuesta. Ya saben. Abraham, saca el hashtag. Sí, sí, sí. No, a ver. Chivas hoy sacó un desplegado. En el cual, bueno, lo subieron, se borró en redes sociales, pero ahorita en producción lo van a tener, está en su correo, el correo de Abraham. Ahorita van a ver este desplegado que sacó Chivas, bastante original, como siempre el cuadro del rebaño saca este tipo de afiches, ¿no? Qué mal que lo quiten. Bueno, es que no sé, o sea, no sé si lo borró. Yo lo vi en una imagen, pero en redes sociales no lo... ¿Ya no aparece? Ya no aparece. Ahorita lo busco. Siguiente. Ahorita lo buscamos. Bueno, ya lo dices que ya lo tiene en producción, entonces ahorita llega, no hay problema. Sí, ahorita ya está riendo en producción. No, bueno. No, o sea, no lo encuentro acá, o sea... No, bueno, déjame estar aquí haciendo tweets. No, bueno, estamos contribuyendo con la causa. Bueno, eso es, pues este es este clásico. Sí creo que América llega futbolísticamente con mejores posibilidades que Chivas. Lo que podemos ver en la historia reciente es que están mejor. Ahí viene. Ya no está. Ah, ¿verdad? Nos está troleando. Y Chivas como ventaja, ahí está. Chivas, no te rajes. ¿Qué dice? No alcanzo a leer. Dice apoyos, pero... Apoyos con doble L de pollos. Sí, hay muchos, pasión una sola. Buenísimo, buenísimo. Sí, es muy bueno. Ahí está más cerca. No, pero bueno, con eso nos vamos a un corte y regresemos porque tengo... No, medio segundo, nada más termino la frase, te digo, América viene mejor futbolísticamente, con una constancia, con un... Chivas tiene la ventaja, las dos que dijo Lalo, vienen de ganar dos juegos seguidos en Liga y en Copa, y
el técnico, el pelado Almeida, ¿no? Y con eso nos vamos a un corte, Miguel. Sí, ahora sí. Regresamos. Que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Que la imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Radiotv.mx. La Radio TV. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Imagen alcance tus oídos. Radiotv.mx. Regreso, amigos de El Punterazo, y tenemos la mejor, para mí la mejor nota del día, ¿no? Que el Chivas América, que el clásico. Oye, es importante. Pero para mí este es como el boom. Se está pensando seriamente, o si ya se pensaba, ahora están haciendo los bocetos para la América Champions League. América Champions League, un modelo estilo Champions League, con fase de grupos, eliminatorias, para llegar a ser campeón de todo el continente. La idea es unificar CONMEBOL y CONCACAF para hacer un torneo continental, y asimismo eliminar CONCACHAMPIONS y Copa Libertadores. ¿No? Aguas ahí. Sí, ahí no está tan bueno. Pero el premio, lo atractivo del torneo, pues es el lado económico. Por el simple hecho de participar, tú serás acreedor a $5 millones, que equivale. Yo quiero participar. No, sí, yo también. Que equivale al premio que tú ganabas por ganar. Acreedor a la Copa Libertadores. ¿No? Entonces, todos tendrían pues sus 5 millones,
Y en principio, bueno, serían 16 lugares para la MLS. Esa repartición no la entiendo. Yo tampoco. 10. Poderoso caballero. Y otros 16 para Brasil, 10 para Argentina, 8 para la Liga MX, 3 para Colombia y Chile y 2 para Uruguay y solo una para Paraguay. Yo supongo que es por cuestiones. Sí, Bolivia no tiene nada, ni Venezuela tampoco. De billete. Y eso que la vino tinto hasta ganó ahora. Sí, sí, sí. Un partido, digo. No, bueno, o sea, evidentemente es una cosa. Y pues ya está esto de la Copa América Centenario, que tuvo un escandalito por ahí, que pero ya se ratificó por parte de las dos que se va a hacer en Estados Unidos. Pues por cuestión de estadios y de eso, pues tienen estos estadios padrísimos con techos retráctiles, con las canchas que se mueven y todo esto, esta tecnología que no se tiene en el resto del continente, aunque bueno, nosotros ya el estadio de las Chivas, el estadio de Rayados, el de Santos Laguna, que son nuevos. Que por cierto, empezaron las primeras quejas del estadio de Rayados, que ahorita las decimos, continúa. Realmente, pues sí podemos decir que estamos renovando la infraestructura futbolística, se supone que van a remodelar el Estadio Azteca, bueno, lo vienen remodelando hace 10 años y nunca le han hecho nada. Hace 6 meses estuvimos ahí viendo, ¿qué estuvimos viendo? La Copa ahí, de Naciones. La Copa de Naciones. Sí, le ya, urge. Ya necesita, o sea, hay áreas que están muy ya maltratadas, el concreto, el mismo cemento, el mismo ya lastimado. Sí, pues es una cosa. Láminas que en la primera fila que están dobladas hacia afuera, que dices, bueno, aquí pasa alguien, se raya, se rompe la ropa, se raya la piel. Sí, ya el Estadio Azteca necesita una importante mano de gato o una mano de tigre, como dicen por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, no les va a gustar si les acaban de ganar en esta temporada. Para seguir siendo un estadio icónico en México, como hasta la fecha todavía lo es. Sí, sí, sí. Pero sí, es un estadio con una historia increíble. Hasta el año pasado, el único que había hospedado 2 finales de Copa del Mundo. Pero ahora ya el Maracaná ya le igualó eso. Pero de todos modos es un estadio. Prácticamente el único torneo de importancia que no ha sostenido es la final de la Champions League o de Eurocopa, pero pues eso no está en Europa. Pero sí, ya el Azteca le hace falta, ya de repente entrar a los baños es toda una aventura horrible. No, bueno, es una aventura antisalubre. Sí, 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 es y pues mucha gente dice, bueno, pues que lo tiren y que hagan uno nuevo. Inclusive debaten de que ya es demasiado grande para las necesidades de un estadio ahora, que ya no va tanta gente, que ya no se llena, más que en ciertos eventos. Y bueno, pues digo, tiene sus mejoras. Por ejemplo, ya tiene un cinturón de LEDs, que esto como de estadio de básquetbol gringo. Se supone que van a tener en los 3 niveles, pero creo que ya nada más es la del primero, porque pues, sí es. Y las pantallas ya las renovaron. Pero eso fue casi por cuestión de Panasonic, que es el patrocinador. Sí, que es pantallas. Sí, que son las pantallas, pues. Que las pusieron para la visita de su santidad Juan Pablo II en 1999. Fíjate. Sí, o sea. Y la tecnología ha avanzado muchísimo, entonces, pues claro, había que. Yo creo que, pero necesitan, te digo, ya en cuestión de así, las instalaciones rudas, necesito una mano, la butaca. Realmente. O sea, podrían meter butacas. En ciertas zonas, o sea, ir a lo mejor pues mejorando esa parte, no sé. Sí, digo, es muchísimo dinero porque pues es una obra. Y en su tiempo, pues a lo mejor no necesitó nada porque el Estadio Azteca realmente fue un estadio adelantadísimo a su época. Arquitectónicamente. Pero fue, ¿quién lo diseñó? Pedro Ramírez Vázquez, ¿no? Pedro Ramírez Vázquez, sí, así es. De hecho, fue un concurso. Y decían que había otro más bonito, pero ese era más financiable porque al vender los palcos, pues se iba financiándoles. De hecho, el Estadio Azteca fue el primero en el mundo en que tú llegabas a tu coche, salías de tu coche y estabas en la puerta del palco. Bueno. Y mucho de eso se copió, lo copió Jerry Jones, por ejemplo, para el Estadio de los Vaqueros, que ahorita es el más guau del mundo. Mucho de eso, pero pues ya con la tecnología. Nos ponemos de pie cuando hablamos de los vaqueros. La arquitectura actual, pues obviamente, pues sí, no nada que ver con el Estadio de los Vaqueros, con el que tiene una pantalla de 80 yardas.
Sí, no, pero los presupuestos son... Sí, 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 es otra notablemente cosa. Notablemente distintos. Pero se puede hacer, porque es un estadio patrimonio. O sea, hay personas que viven en Mérida y viajaron a la Ciudad de México para conocer a la Virgen de Guadalupe y el Estadio Azteca. O sea, sí hay que cuidar eso. Bueno, yo sí, igual les decíamos, mismos argentinos que conocieron ustedes, amigos, han venido a México y entre sus puntos a visitar, pueden estar quizá el Museo de Diego y Frida, la Casa Estudio y el Estadio Azteca. Sí, 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 totalmente. O sea, pero es parada obligada para mucha gente. Sí, bueno, los argentinos es Tierra Santa porque ahí fue el gol de Maradona. No, bueno, además. Los además. Dos. Pues esta Copa Continental se podría jugar en el 2019. No, o sea, no me atrevo. Es pronto. Bueno, a lo mejor ahorita no. Ay, 2019. Pero para organizar un evento élite es poco tiempo. A mí me parece genial la idea. No, está bien. Se me hace como políticamente imposible porque, hijo, Conmebol y Concacaf sí tienen como sus... Es dinero. Obviamente es dinero. Digo, si no, no le van a dar tantas plazas a MLS. O sea, ¿qué ha hecho el MLS... para merecer futbolísticamente para merecer todo eso? O sea, no, bueno, yo ahí sí difiero un poquito y yo también lo preguntaba hace rato, pero sí, yo sí creo que la MLS ha crecido mucho más que lo que ha crecido el fútbol mexicano en los últimos 30 años. Pero decir que ha crecido más es totalmente subjetivo, porque lo que ha crecido la MLS, la Liga Mexicana, lo vivió en su tiempo. Claro, no me refiero a proporción, porque efectivamente crecer de algo muy pequeñito en porcentaje, pues es muy fácil. En no. infraestructura pues, y eso. No, en fútbol. ¿En calidad de juego? Ajá. Híjole, yo tengo mis dudas ahí. ¿No te acuerdas cuando éramos, como dijiste hace rato, más morritos? Más morritos. Este, sí, que llegábamos. No había manera que Estados Unidos nos ganara un partido de fútbol. No había manera que nos anotara un gol. O sea, y ahorita cada que juegan, la verdad es que nos comemos las uñas. Sí, y ahorita viene en octubre la prueba de fuego. Exactamente. En Pasadena. No tendría que haber esa prueba de fuego si no hubiera sucedido lo que estoy diciendo, que han crecido a nivel de fútbol muchísimo. No, pero igual... Bueno, pero eso es a nivel selección, pero también... A nivel clubes, sí, han hecho las cosas bien y el modelo que han llevado de traer a jugadores pues ya en la recta final para sí, hacer una liga atractiva, es un buen punto, pero... Lo hace por un lado atractiva y por otro lado aprenden. Ah, no, sí, ya aprende. Salvo sí, como sí, sí. Sucedió aquí con Gallos Blancos, que trajeron a Ronaldinho. Y fueron subcampeones, ¿eh? Sí, 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 pero aprendieron a la parranda. Bueno, aprendieron. No, pero a ver. Pero bueno. O sea, esa es la pregunta. ¿Qué ha hecho la MLS? Simplemente a mí es cuestión de plata. Sí, bueno, es que es muy relativo, porque... O sea, cuando se funda la MLS en 1996 por la gran euforia que tuvo el Mundial de Estados Unidos, o sea, era el modelo de nuestras liguitas, o sea, son ex dueños de la NFL, o sea, es mucho el modelo de negocios de la NFL que es increíblemente exitoso, y bueno, han tenido, pero por ejemplo, los estadios de MLS son estadios de 30, 45 mil, cuando los estadios promedios de NFL o de Major League Baseball son estadios de 60 mil personas. Y por ejemplo, cuando va la selección a jugar, no va a jugar a estadios de MLS. En general, siempre va a estadios de NFL, que son más grandes. Va al estadio de los Vaqueros o al estadio de las Águilas. O sea, ese tipo de cosas también tiene que ver. Entonces, es muy relativo el crecimiento. O sea, sí es un super negocio la MLS. Ya tienen su nuevo logotipo, su nueva filosofía, su nuevo todo, pero... La reestructuración, ¿no? Sí, está muy bien. E incluso ya se van a afiliar nuevos equipos a partir del siguiente año. O sea, cada año están creciendo. Y hay otra liga alternativa en Estados Unidos que es la NACL, que fue la que existió en los 70s, donde jugó Pelé, que jugaban en estadios de fútbol americano y de béisbol, y que quizá no aportó mucho futbolísticamente, pero sí sentimentalmente. O sea, mucha gente tenía esa ilusión de ver jugar a Pelé y... Pues fueron las bases de la MLS, a final de cuentas, ¿no? De ahí nace. Sí, también. Porque muchos de los equipos que estaban en aquellos tiempos se mudaron a la MLS. Sí, como Seattle Sounders, como Galaxy. Portland Timber. No, el Galaxy nació en MLS. O sea, ahí está. No, en el equipo de Los Ángeles era Aztecas. De NACL en los 70s. Se llamaba Aztecas. ¿Seguro? ¿De verdad?
¿Y Pelé jugó en cuál? Cosmos, New York Cosmos. Ah, en el Cosmos, efectivamente, Galaxy, Cosmos, me confundí. No, con no, ¿qué pasa? Pues son cosas de Carl Sagan una y otra, por ahí me sí, confundí, también. Una disculpa. No, sí, y de hecho era un reto porque Cosmo era la palabra como le decían, o sea, los soviéticos decían cosmonauta y los gringos astronauta, que era lo mismo, pero como estaba la Guerra Fría, o sea, astro era la palabra gringa, y Cosmo, la palabra soviética. Ok, pues muy bien. A ver, entonces, ¿qué sucede con esta América Champions League? Para mí está increíble. Lástima lo de la Copa Libertadores. Diego Costa. Pero... ¿Qué nota hay de Diego Costa, Miguel? Nos vamos a un corte antes. ¿Antes? Y vamos con falta, Diego Costa. Hay muchos temas. ¡Qué horror! Nos va a ganar. Pero pues es lo que otra hay. Vez. Regresamos. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. La Radio TV. RadioTV.mx, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx. Ya estamos de regreso, amigos, el punterazo, y pues vamos sacando algo que estaba en el horno, que acaba de salir, está caliente, y que Chivas, sí, las Chivas Rayadas de Guadalajara acaban de sacar una canción previa al clásico. Entonces, vamos a verla, ¿qué les parece? Y a escucharla. Entonces, todavía no, me dicen en producción que aguante. En lo que está, en es que prefieren hablar en la cancha. Empecemos a comentar las notas de bolas rápidas. Okay, sí, vamos, no es béisbol, perdón. Ah. Las bolas rápidas. Chicharito. Chicharito se estrena con el Bayer Leverkusen en Bundesliga. Bundesliga contra el sí. Mainz 0-5. Contra el Mainz. Contra el Mainz. Un gol que le tira fuera del área, lo cual me sorprende que Chicharito ya tenga esa confianza para poder probarle de fuera. Un rebote sí entra, pero la verdad me da gusto. Pues solo entra si iba con intención finalmente, ¿no? O sea, tira. Bien por el Chicharito. Además el gol los hace ganar. Sí, Chicharito tiene 0-0.
que siempre mete como el gol de... Y estaba preparado su cambio. Es un gol útil, ¿no? Y estaba preparado su cambio. Ya, de hecho, mete el gol y a la hora que sacan el balón de media cancha, después del gol ya Chicharito había sido sustituido por alguien que falla un cabezazo franco ante el área. Ahorita el nombre no me acuerdo. O sea, Chicharito falló, pero... y metió ese gol y todos fallan de alguna manera. ¿Está bien? Bien por el Chicharito. Pues qué bueno que le esté yendo bien ahí en Alemania. No es fácil, no... No solo el fútbol, la cultura es un poco más difícil. Strasse Insurgentes. Sí, usted pues ahí no. En su tierra natal, don Octavio. Listo. Pues vamos a ver ahora sí la canción de Chivas. Pero súbale, acá en producción. Súbale. Pump it up. Verde, blanco y rojo, colores que representan todo lo que somos. Mis símbolos, cultura, no los cambio por nada. Que toquen los mariachis de Guadalajara, tierra de gente brava. Somos mexicanos, hermanos por sangre, así que pa' adelante vamos. Raza de bronce, aunque valemos oro, trabajando unidos iremos por todo. Tenemos tradición, afición, unión. Con la playera puesta gritamos de corazón: no te rajes, mexicano, no te rajes. Salgan día a día que se note el coraje. Desde que nacimos ya somos campeones, orgullosos de nuestras tradiciones. Lo hemos llevado por generaciones, el pueblo apoyando con mil ovaciones. Así que gritamos, no te rajes. Está todo en la cancha, no te rajes. El estadio vibre, no te rajes. Sale del alma a gritar, no te rajes. Chiva hermano, no te rajes. Rojo y blanco, no te rajes. No te rajes, México, no te rajes. No te rajes, mis Chivas, no se rajen. ¿A poco no estás orgulloso de ser mexicano? Vamos que se note cómo es que apoyamos. Gente cálida, con ganas de trabajar, cabal de palabra. Faltaba más. A pesar de la situación, vamos por nuestros sueños. Siempre por la familia, hacemos todo con empeño. Pero no nos callamos, no nos rajamos. Sudando sangre por lo justo, hoy despertamos. El rebaño sagrado, el equipo del pueblo. Por tanto, paisano batallando en el extranjero. Tenemos historia, tenemos raíces. Vitrinas con 11 estrellas solitas lo dicen. De tantos que dejaron el alma en la cancha. En un clásico finales, también en mala racha. Pero somos o no somos, y esto nunca para. Con orgullo lo repito, yo soy del Guadalajara. Desde que nacimos ya somos campeones, orgullosos de nuestras tradiciones. Lo hemos llevado por generaciones, el pueblo apoyando con mil ovaciones. Así que gritamos, no te rajes. Está todo en la cancha, no te rajes. El estadio vibre, no te rajes. Sale del alma a gritar, no te rajes. Chiva hermano, no te rajes. Rojo y blanco, no te rajes. No te rajes, México, no te rajes. No te rajes, mis Chivas no se rajen. Con lucha y empeño se formó una historia. El tubo Chava Reyes en nuestras memorias. Aquí toca nuestro sonso, gente como el Chololo. Me acaban de sangrar los oídos y los ojos, ya, no, sin comentarios. No te tiene que gustar a ti. Perdón, no todo México es Chivas, ¿eh? Sí, no, o sea... No, bueno, a ver, sí, pero eso es lo que dicen. Tienes que entender. O sea, están retomando como lo de los setentas, ¿no? De que Chivas es lo mexicano, lo bueno, lo... Claro, tienes que entender. Y América es lo no malo. No tienes que estar de acuerdo, ellos lo están haciendo justo previo para clásico. Traerlo. Sí, para el clásico. Previo al clásico y para traerlo, ¿no? O sea, no... Ok, la intención es buena, la canción es espantosa y está horrible. Pero es buena idea musicalizar la rivalidad. Está bien, pero... Bueno, a ver si el América no responde. No está musicalizando la rivalidad, está musicalizándose a sí mismo. A ver si el América puede responder. Digo, tienen una televisora a su servicio que puede hacer... Ahorita todo el que equipo creativo... Que tiene una sería muy malo que lo hicieran desde mi punto de vista, ¿eh? ¿Sería copia? No, güey. Nah, sí, pero tendría que responder con algo, ¿no? No, porque aquí no lo están tirando al contrario. Están hablando de ellos, de su identidad. Es que sí, están diciendo, o sea, Chivas es México y América es extranjero. O sea, yo soy americanista y soy mexicano igual, o sea, y yo también como no tacos de carnitas. Eso, yo también me subo a Xochimilco. Esa era la intención del punterazo, de traer un Chiva y un americano. O sea, ojo, no están diciendo... Chivas es esto y América es otro. Están diciendo Chivas es esto. Hay una parte, ¿no? En donde sale algo de América. No. Sí. No. Periódico, sí. Bueno, no es un periódico, pero finalmente si lo escuchas y esto, lo que estás hablando es Chivas es esta identidad. Pero, o sea, yo por ejemplo, yo tengo también esa identidad y soy americanista.
Okay, y soy muy mexicano y orgullosamente. Defienden su identidad y dicen, y dice y repite la canción, no pues, te rajes. Esa identidad tan mexicana que contrata técnicos argentinos, está bien, es lo que hay, ¿no? No siempre han tenido técnicos extranjeros. Sí, pero pero Miguel le duele, le duele. No, pero bueno, esa era la seguimos, intención. Seguimos. Pero rápido, no, es este si yo fuera, si yo fuera alguien del equipo creativo del América y y ganan los de Cuapa, yo pondría un desplegado, canta y no llores. ¿No? Pero vámonos, señor, ¿qué es lo que tenemos? La idea. Vámonos. Ahí está. Producción, ¿con cuál nos vamos? No todos los sacrosanta Copa MX. Hijo, no. Para que vean, para que vayan. Bueno, de hecho en Cancún va más gente a la Copa que a la Liga. Digo, porque es cuando ven a los equipos de primera y así. No, pues imagínate. Ahí dolor, con el. Qué dolor, un qué saludo, dolor. Saludo a Cancún. Entonces, ya para finalizar este programa, ¿quién gana? América. 2-1. ¿Qué le van a poner? Digo, Chivas. Si ya en producción me están acá, ya págale, que no sé qué. ¿Qué le van a poner? Don Octavio, una comidita. Son las hamburguesas. Pero bueno, y el mediador también va, ¿no? Digo, yo creo. Pero el mediador paga sus hamburguesas. Sí, pues, ¿tú qué? No, si el no eres... perdedor. Sí, el mediador paga. Siempre nos acompaña, pero. Hace mucho nos tiempo. Nos acompaña como amigo. Sí, claro. Hace mucho tiempo recuerdo que aposté comida para toda la producción, para los que estaban en la mesa. ¿Cuántos son aquí? Un Cruz Azul Pumas. Quedan empatados. Pues sí, yo dije, pues sí, yo nunca vi nada, claro. No, quedan empatados. Ah, no. ¿Por qué no hacen algo así? El Cruz Azul. De todas formas, ni las pagas, Miguel, entonces. Exacto, si no pagas una Coca-Cola, Miguel. No, se me ha olvidado, pero ahorita voy a la tienda. Producción, están muertos. Hay un Oxxo aquí a tres cuadras, Hombre, a la vueltecita en la esquina hay una tiendita, una miscelánea. No, porque sí, así antes de irnos, Miguel. Dígame. Hay un tema medio candente con Sergio Bueno. Y el arbitraje mexicano. Sergio Bueno es sale embarrado en ese conflicto porque a él nada más le preguntaron y le... Pero por lo menos del cancha fue portada. Pero ¿cuál es el tema? Resulta que un árbitro... Erim o algo así, el nombre curioso, Erim Ramírez, algo así. Bueno, Ramírez. Dice, ex árbitro creo ya, ¿no? Incluso. Sí. Creo que ya está. Dice que da a conocer lo que se dice mucho a secreto a voces, se dice mucho en las cantinas y en las casas. O sea, fue despedido y después dijo esto. Y que lo que pasa es que en la comisión arbitral, a los árbitros, les dan línea de cómo pitar en cada juego. Por otro lado, Chiqui Marco dijo, si tienes pruebas, muéstralas. Y yo creo que estabas caliente, mi chavo, por el despido, pero ya que estés más frío, me enseña las pruebas si es que sin las embargo, tienes. A pregunta expresa, como dice Sergio Bueno, director técnico de Cruz Azul, pues se engancha y dice, bueno, pues si es esto cierto o si es lo que hay que investigarlo a fondo. Sea o no cierto, tiene que investigarse a fondo para que se sepa si es cierto o no. Lalo, mucho a tu equipo y por razón obvia del potencial económico del equipo, se ha dicho que la América compra árbitros. Sí, de hecho dicen partidos, que la CEA del escudo compra. Quiere decir compramos árbitros. O sea, es un chiste que se dice desde hace... Porque acuérdate que a los 30, de la América años. Les decían los millonarios, en fin, los millonetas, no los millonarios, sí, los millonetas. Siempre ha sido así, nunca la América ha ganado sin ayuda del árbitro en su historia, o sea, siempre ha sido así, pero... Yo en una de esas, no puedo meter mis manos al fuego por nadie, en algunas de esas, y sobre todo en tiempos muy pasados, pudiera haber sido, no digo que no. Pero yo creo hoy que es algo muy difícil. Yo haría eco de lo que dice nuestro amigo Chiqui Marco. Si tienes pruebas, señor Ramírez, muéstralas, porque si no se queda en el coraje. Y si no, acá, calladito. Por la calentura. Como dicen, habla ahora o calla para siempre. Pero bueno, nos tenemos que ir, Lalo, un placer. Se nos quedó el tintero Jaime Ardiales, Cruz Azul, qué cosa. Pues muchas gracias a todos por su atención y a ustedes por la invitación, a todos, gracias a Abraham,
gracias a Radio TV MX, pues gracias al punterazo, que es un honor ser amigo del punterazo. Gracias por ayudarnos. Muchas gracias, y el honor es nuestro. Señor, muchas gracias, que esté muy bien. Abraham, en producción, Lalo, el señor Octavio, servidor Miguel Cámara. Nos vemos y disfruten este clásico sin violencia. Y el lunes nos escuchamos por Vector 3, la línea de comunicación con identidad. Hasta luego. RadioTV.mx presentó